Marcalcv.com, un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está la redcomarcal.com. No lo dudes, visita comarcalcv.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días visita comarcalcv.com. Radio Buñol, servicios informativos. Política, sucesos, cultura, deportes, entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9. Con Pilar Criado y Raúl Martínez. Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Buñol correspondiente a hoy jueves 21 de octubre. Comenzamos como siempre con la lectura de titulares. Buenos días, arrancamos, bienvenidos. El Ayuntamiento de Buñol convoca sesión plenaria ordinaria del mes de octubre este lunes. En cultura, el ciclo de arte Otoño a Pinceladas de Buñol arrancó este fin de semana en la localidad. Y en deportes, Dani Carmona representará a SKB Competición en la Copa Rotax prevista en Aragón. Les ampliamos ahora nuestra información. Este lunes a las 6:30 de la tarde tendrá lugar la próxima sesión plenaria en el Ayuntamiento de Buñol. Como siempre, Radio Buñol Televisión les ofrecerá una amplia cobertura informativa en directo. En los puntos del orden del día figura la aprobación de la solicitud de la subvención para actuaciones relacionadas con la naturaleza relativa a gestión y conservación de espacios naturales. Seguidamente también se ratificará la resolución relativa a la rectificación de errores sobre el contrato programa en materia de servicios sociales para los ejercicios 2021-2024. El otro punto será la propuesta relativa a juez de paz sustituto. El punto quinto. Se propondrá la resolución de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte de delegación competencias en materia de infraestructuras educativas en el Ayuntamiento de Buñol para la actuación, adecuación del antiguo IES para Escuela Oficial de Idiomas y otros usos docentes y educativos del Centro IES La Hoya de Buñol. En el parte de control y seguimiento de los órganos de gobierno se dará cuenta de las resoluciones adoptadas por la alcaldía y concejales delegados. También se dará cuenta de los decretos de alcaldía relativos a delegaciones, autorizaciones, matrimonios y, por último, la revocación de parte de la delegación otorgada a la concejala María Vallés y ruegos y preguntas será lo último. Radio Buñol Televisión les ofrece, como siempre, una amplia cobertura informativa en directo a través de nuestra radio y de nuestra televisión por streaming, sin olvidar que lo podrán ver también a través del Facebook de esta emisora municipal, Radio Buñol Televisión. Tucomarca.com, un nuevo medio de comunicación para La Hoya de Buñol Chiva. Un periódico semanal. Ágil, moderno, profesional y de calidad. Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación. Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa y nuestro portal en internet. Con profesionales de la comarca para acercarte la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. Tucomarca.com. Tucomarca.com, cada jueves en tu kiosco. Y en internet, www.tucomarca.com.
Abrimos ahora apartado cultural. Hasta el 18 de diciembre, Buñol se viste de arte con otoño a pinceladas. Arrancó este sábado con el espectáculo Rojo de Mireia Miracle en la Plaza del Molino Galán. Y esta semana continúa. Mañana viernes 22 a las 6 de la tarde y a las 7, en dos pases, podrá verse Lu de Maduisa Teatre en el Teatro Monte Carlo. El sábado 23, en la Plaza Manuel Carrascosa, se representará Molière de Maduisa Teatre a las 12 del mediodía. Por la tarde, a las 6:30, se presentarán las exposiciones Yoshi McCoy, las musas de Yoshi McCoy, en la Sala del Oscúrico del Castillo de Buñol, y también Poesía del Detalle de Inés Fuertes en la Sala Turismo de Buñol. Estas exposiciones están abiertas hasta el 21 de noviembre, en horario de mañana, los fines de semana. Y el domingo 24 de octubre a las 12 del mediodía se presentará la exposición homenaje a Juan Manuel Aparici en el Molino Galán de Buñol. Ayer tuvimos en nuestros servicios informativos a las dos personas que van a exponer este fin de semana, a Yoshi McCoy y a Inés Fuertes. Hoy es turno para otro de los grandes protagonistas de este fin de semana, para Juan Manuel Aparici. Lo tenemos preparado al otro lado del teléfono. Hola, buenos días, Juan Manuel. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, bienvenido a nuestros servicios informativos. Y bueno, pues se agradece un montón que quieras estar aquí con nosotros. Sobre todo te sentirás muy bien, ¿no?, Aparici, porque es así como te gusta, ¿no?, que te llamen, o como te conocen aquí, te conocemos aquí en Buñol. Sí, en Buñol tengo varios apodos, en el Cacho, Aparici, etc. Muy bien. Oye, pues ¿cómo te sientes, no?, después de que hayan pensado en ti para hacer esa tradición en cuanto a... En este festival de todos los años siempre se hacía homenaje a algún artista, ¿no?, de nuestra localidad. En esta ocasión ha recaído en ti. ¿Cómo te sientes? Pues, no, la verdad es que me ha hecho mucha ilusión, ¿entendés? Claro, porque el catálogo de un pintor es su propia vida, claro. Se ve reflejado en tu propia expresión en los cuadros, claro. Y entonces a lo largo de toda tu vida. Entonces con esta exposición queda muy bien porque tocamos todos los temas desde que empezó. O sea, yo es que prácticamente pinto por temas, ¿no?, tipo por mi forma de vivir, ¿no? Empecé por Buñol, por ejemplo, Buñol, la base, la tomatina, que por cierto el nombre de tomatina era de mi padre, de un producto de la farmacia del ácido salicílico para conserva de tomate, sí. y después, pues te digo, aparte de la tomatina, que creo que fue de los primeros que pintó la tomatina, pues la música pues la toco, el tema ese, individualmente el músico, por ejemplo, el chelista, el contrabajista, el trompa, etcétera, o bien ya los ensayos, o bien ya el mano a mano. Y después, pues la fiesta, lo que es la fiesta, sobre todo toco el mantón, el contraste que hay, el colorido que tienen los mantones y la transparencia de la mantilla, pues queda muy bonito. Después ya, pues otro tema que toco es el Santiago. Yo estudié allí farmacia, y entonces me influyó bastante, porque es un color gris muy bonito, el de granito. Entonces, tanto en las rúas como el mercado, y toco un tema que es muy importante, que es el mercado de Santiago. Y después, pues el otro tema ya en Vejís, que es el pueblo de mi mujer, pues ahí es un pueblo pequeño, rural, pero muy bonito. Y entonces, pues más bien el paisaje, los animales, y tuve la posibilidad de tener contacto con la carne, porque el pintar la carne es, hay una evolución de color muy muy, muy interesante. Y entonces tengo una parte de mi pintura que es el matadero. ¿Entiendes? O sea, es un poco, pero la verdad es que hice un estudio sobre la pintura de la carne, y es muy interesante. Lo tengo en mi blog, ¿entiendes? Después lo de las fiestas también, por ejemplo, en Morella también he tenido mucha relación, y allí pues se hizo una exposición sobre el Seseni, que es una fiesta muy importante allí, pero también he hecho carteles sobre la fiesta de San Antón y sobre los demones. La verdad es que también hay dos aficiones mías muy importantes, que son la música, y pues pinto las orquestas en general, y después los toros. Los toros he colaborado
con 5 revistas taurinas durante, estuve 10 o 12 años, uh-huh. Tanto artículos como tengo, que estarán también en una vitrina, hay algunos artículos sobre la pintura de los toros, sobre los los toros y los carteles, etcétera. Y después pues también algún cartel taurino. Y de otro de los temas importantes que, bueno, y colaboré durante eso, 10 años, y estaba muy bien considerado. Lo que pasa es que ya cansa y lo dejé, lo del mundo de los toros he vuelto este año con lo de la pandemia y tal, a pintar un poco de toros. Sí. Y veréis porque queda muy bonito, porque es una retrospectiva ver desde los años 80 uh-huh. Hasta el 2000 uh-huh. La forma de pintar y la forma de evolucionar. La verdad es que, como tú estás diciendo, es una exposición que retrata toda tu vida. Tanto es eso. O sea, es que la forma de expresión, el catálogo es mi propia vida, ¿entiendes? Pero eso generalmente es todo de todos los pintores, ¿entiendes? ¿Y también has expuesto fuera de aquí, a París? Sí, no, yo tengo muchas exposiciones, o sea, y pues yo generalmente, o sea, tengo mis exposiciones no son solo exposiciones, sino que la exposición lleva música, uh-huh. O sea, es una especie, mezclo la música, el humor y la pintura, y entonces uh-huh. a partir de ahí, pues he hecho en Morella expuse, después en Valencianísimo, en el Colegio de Abogados, uh-huh. en el Colegio de Veterinarios, uh-huh. en los hoteles, en el Valencia Palace, en el uh-huh. hotel, en el... no, tengo muchísimas ya, y colaborar con revistas y todo, o sea, que estoy que... Bueno, estoy pues te faltaba, te faltaba esto, ¿no, Juan Manuel? Sí, bueno, sí, aquí en Buñol, sí que he hecho exposiciones en Buñol, claro, en la pizzería. Claro, pero sentirte así reconocido no, eso, pues, por eso te lo he dicho, que me hizo mucha ilusión y la verdad que muy bien tener. ¿Cuánto tiempo va a estar esta exposición y dónde va a estar? No sé, creo en el Molino Galán uh-huh. y inauguramos el domingo uh-huh. a las 12, pero uh-huh. A las 11:30 ya vienen, lo hago como los hago en mis exposiciones, sí. vienen a colaborar los gaiteros de Morella, que vendrán tres gaitas, bueno, dos reinas, que son tres dorsainas y un tabalet, y después cuando termine ya la presentación y los actos oficiales ya, vienen también unos amigos míos que formamos un grupo de música clásica. Lo que hago es el humor y los presento, es un poco la introducción y todo. Entonces, que son Javi, o sea, son Clave de Fa, nos llamamos. Y es Javi Sapiña, que es un solista, uno de los solistas contrabajos de la Orquesta de Valencia. Uh-huh. Después Jorge Fanjul, que es profesor de conservatorio de Castellón y es uh-huh. un chelista muy bueno. Uh-huh. Y después Carlos Apelaniz, que es catedrático en el conservatorio en Valencia, y después está dando conciertos, la semana que viene da un concierto con la Orquesta de Valencia, el de solista. Vale. O sea, qué bonito. Vamos a mezclar todo tipo de arte. La música, la pintura, lo que te caracteriza a ti en tu vida, ¿no? Y entonces yo hacía un programa durante la pandemia, hice unos vídeos que era aquí Radio Palangana, que dice lo que le da la gana. Y entonces exponía cosas de Buñol, exponía cosas tal, y este va a ser en directo, va a ser una Radio Palangana en directo durante 20 minutos, 25 o 30 minutos. Yo procuro darle un poco, o sea, el hacer una exposición... que la gente disfrute, que la gente toque, y siempre tengo colaboradores, siempre, la verdad es que todo el mundo viene desinteresado, y bueno, la gente me quiere, eso es lo bueno que he sacado yo de la pintura, ¿entiendes? Que la gente te quiera, ¿entiendes? Qué bien, estupendo. Pues la verdad es que suena todo muy bien, Juan Manuel. Nos ha encantado escucharte y bueno, ahora ya solo nos queda decir que tenemos que ir todos el domingo a las 12 al Molino Galán. El domingo a las 12 en el Galán. Qué bien. Nada, pues vale, muchas gracias por habernos atendido. Que vaya todo bien, hasta luego. Vale, gracias, hasta luego. Oye, vale. Hoy un clic.
el nuevo diario digital de La Olla de Buñol Chiva. La información más cercana, la información que te interesa, la información tratada desde todos los puntos de vista, la información actualizada al día en nuestra página web www.hoyunclick.es. Hoy un clic, el medio digital de la comarca para tu información. Pasamos ahora al apartado deportivo y lo hacemos hablando de motor. SKB Competición participa este fin de semana en la Copa Rotax 2021, prueba del Campeonato de Aragón de Karting organizada por Corridas y la Federación Aragonesa de Automovilismo y un único meeting en el Circuito Internacional de Zuera. Para esta edición 2021, el equipo buñolense afincado aquí en Buñol, SKB Competición, cuenta con el castellanense Dani Carmona en DD2, actual campeón de la categoría en el campeonato de karting de la Comunidad Valenciana y los chasis CKR, que tan buenos resultados están ofreciendo estos años de trabajo con el equipo con base aquí en Buñol. El manager del equipo, nuestro buñolense Manu Díaz, decía: es la carrera más importante de la temporada para nosotros. Después de la cancelación del año pasado por problemas con la pandemia mundial, parece que esta temporada va a poder celebrarse. Es un único meeting que tendrá dos carreras el sábado y dos carreras el domingo, por lo que es muy importante puntuar en todas ellas. Además, los pilotos que ganen en las seis categorías conseguirán el pase para el Mundial Rotax. Las grandes finales que se disputarán en el circuito de Bahrein con los ganadores de los demás países que organizan sus respectivos campeonatos Rotax. Decía, va a ser un evento donde nos vamos a encontrar a los pilotos habituales del campeonato valenciano y madrileño, además de sorpresas de otros importantes pilotos que se espera que participen. En esta jornada, concretamente de mañana viernes, está previsto que sean entrenamientos y verificaciones en la del sábado Cronos y dos carreras por categoría, y en la del domingo habrá dos carreras por categoría y entrega de trofeos. Toda la información podrá seguirse en las redes sociales de SKB Competición, pero antes de ello también queremos hablar con el manager del equipo nuestro buñolense, Manu Díaz, que lo tenemos preparado al otro lado del teléfono. Hola, Manu. Hola, buenos días. Qué bien, buenos días. La verdad es que estamos de enhorabuena. Ojo, con esto de la pandemia se os paralizó todo mucho y bueno, ahora estáis que os salís, ¿no? Cuéntanos las aspiraciones para este fin de semana. Pues sí, debido al año pasado, pues fuimos a entrenar varios fines de semana para la carrera que había prevista, pero por temas de la pandemia y demás, al final se tuvo que suspender. Uh-huh. Y parece que este año, pues la cosa ha ido bastante mejor y uh-huh. Bueno, se espera que este fin de semana podamos ir al circuito de Zuera a esta carrera que va a ser un meeting el fin de semana. ¿Es la primera vez que participáis en una carrera fuera de la Comunidad Valenciana? Sí, lo que es en fuera de la Comunidad Valenciana, ya sabes que nosotros nos centramos más uh-huh. en los campeonatos valencianos, tanto en el campeonato de la Comunidad Valenciana de karting, que es el que más participamos, y también en el otro campeonato social, el que organiza el club de karting de aquí de Valencia, y uh-huh. bueno, por proximidad y tal, pues estamos siempre las pruebas que son más cercanas, pero claro. Bueno, como sabéis, el año pasado, pues, con Dani Carmona ganamos el campeonato de la DD2, la categoría uh-huh. DD2, que es sí. la que corre, sí. y decidimos que queríamos ir a este campeonato de la Copa Rotax, porque uh-huh. es un campeonato... Es a nivel nacional, deduzco, ¿no? Sí, es a nivel nacional, uh-huh. y aparte del campeonato de España, que es la otra, digamos, gran cita del campeonato de España de karting, está la Copa Rotax, que la uh-huh. organiza la empresa esta de la Rotax, y uh-huh. lo que hace, pues, es como bien has explicado uh-huh. en la nota de prensa, pues que todos los países donde se organiza la Copa Rotax, uh-huh. Luego a final de año, normalmente sobre noviembre, diciembre, a finales de año, pues se hace las grandes finales que cada año pues se sortea en un país donde se va a hacer, en uh-huh. este caso es en Bahrein, y si conseguimos ganar la categoría, pues tendríamos que ir para diciembre ahí a Bahrein a participar con los mejores del mundo. ¡Qué bien! O sea que el objetivo en DD2 sigue siendo ahora también, y más que nunca, ¿no?, poder ganar y luego poder ir a Bahrein, ¿no? Madre mía, ahí estaríais a nivel internacional, como dices, ¿no?
Correcto. Aquí en la carrera esta de Tuera, pues nos vamos a competir contra los mejores de la Comunidad Valenciana. Aquí hay muy buen campeonato de dos, que es el que conseguimos el año pasado. Sí. El campeonato madrileño también tiene campeonato de dos y hay también muy buen nivel de pilotos. Y bueno, se espera sobre unos 23 inscritos en la categoría DD2 y DD2 Master. Muy bien. Y nos vamos a encontrar, pues eso, con los habituales de los dos campeonatos, gente que a lo mejor está también corriendo fuera en otros países, que va a venir a esta carrera y esperamos que va a ser una carrera muy competida. Qué bien, intenso fin de semana. Desde mañana viernes, ¿no? Estaréis allí ya. Correcto, mañana por la mañana a partir de las 9 de la mañana empiezan las tandas de entrenamientos libres y va a ser una jornada un poco que son verificaciones y entrenar en forma libre que se fijan unas horas en las que cada categoría tenemos que salir para entrenar y conocer lo máximo circuito. Qué bien, estupendo, suena muy bien. Y sábado y domingo ya es cuando concretamente se llevará a cabo la final, ¿no? Y esa entrega de trofeos, ¿no? Correcto. El sábado lo que se hace es la crono y con el tiempo, los dos mejores tiempos que haces en la crono, saldrás a las dos carreras de sábado, por la mediodía y por la tarde. Y para el domingo, con los resultados de esas dos carreras, saldrás a las dos carreras que se hacen el domingo. Bueno, supongo que las aspiraciones son máximas, pero con los pies en la tierra, ¿creéis que podéis llegar a ganar? A ver, va a estar bastante complicado, porque aparte de los pilotos que siguen estos campeonatos, viene el actual campeón de España en la categoría de caseta, viene otro chico que también, Aleix Navarro, que está corriendo y trabajando para una marca importante de CAS, y va a aparecer, pero bueno, yo creo que vamos a estar entre los tres primeros, cuatro primeros, seguro que vamos a estar. Si no ganamos la carrera, tenemos opciones, porque Dani es un gran piloto, lo ha demostrado el año pasado, tenemos muy buen material con la marca que nosotros distribuimos, CKR, llevamos trabajando con ellos ya 6 años y los resultados están llegando, entonces quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Entonces, bueno, luego las carreras siempre pueden surgir incidentes o cosas. Por eso comentaba que lo más principal de estas carreras, al ser cuatro carreras las que sumen el total de lo que es el fin de semana, pues hay que intentar puntuar en todas y estar ahí entre los primeros para al final, a ver si tenemos suerte. A ver si se alinean los astros. Y también Dani Carmona, ¿cómo lo lleva? ¿Está nervioso? No, es un chico que lo ves que es muy tranquilo, sube al car, sale, hace su trabajo y no es una persona que lo ves que está nervioso ni que hace cosas de que ponerse nervioso, al revés, lo hace todo muy fácil, la verdad. Oye, qué bien. Alguien en esos momentos es importante, ¿no? Deduzco, para tú que has vivido el mundo del motor desde muy pequeño, sabes que quizás lo más importante en un piloto también sea esa personalidad, ¿no? Que tenga ganas de llegar, de aspirar a lo máximo, pero que al mismo tiempo sea tranquilo y quiera tranquilizar a todo su equipo, ¿no? Correcto, tú lo tienes que ver. Luego, antes de salir a cada carrera, siempre hacemos una pequeña reunión, comentamos las posibles estrategias que podemos hacer a la hora de salir, a la hora de adelantar, a la hora de gestionar la carrera, porque serán bastantes vueltas, unas 25 vueltas por cada carrera. Entonces, pues intentamos gestionar un poco y darle unos consejos antes de salida, que luego el piloto es el que tiene que aplicar a la hora de ya estar dentro de la propia carrera y tener que defender o en qué posición se encuentra en esos momentos. Pero bueno, la verdad es que tenemos mucha suerte de tener un gran piloto como es Dani. Vamos a encontrar, pues eso, muchos rivales y de alta talla, pero intentaremos sacar lo mejor del piloto, por supuesto. Bueno, y suerte también, ¿no?, de tenerte a ti como manager SKB Competición, así que te deseamos lo mejor y ojalá esta semana que viene podamos volver a hablar de forma ya muy triunfante, sobre todo muy alegre de que lo habíais hecho súper bien. Que vaya muy bien, Manu, volvemos a encontrarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Así es Buñol Magazine. La revista de comercio, ocio y cultura de Buñol, ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e internet.
En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más. Así es Buñol Magazine, despertando tu interés. Momento ahora de mirar al cielo para conocer la previsión meteorológica para las próximas horas con nuestro compañero Conrado Hortelano. Buen día desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 16 grados positivos, ayer la máxima de 24. A primera hora de la mañana la humedad ambiente del 78% y el viento de 27 kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de hoy jueves 21 de octubre, todo apunta a que tendremos cielos con nubosidad variable y las temperaturas, las mínimas, no experimentan cambios destacables y las máximas subirán respecto al día de hoy. En cuanto a las temperaturas mínimas a primera hora de la mañana en las poblaciones, 16 grados hemos tenido a Buñol, 14 al Parque Eólico, 16 a Chiva, Echieste, Calicanto y Godelleta, 16 y 15 grados positivos a Loriguilla y Reba. La noche pasada la temperatura mínima es de 7 grados positivos, es la máxima de 24. A primeras horas del matí, la humedad ambiente al 78% y el vent de 27 kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de dijous, 21 de octubre, tot apunta que tendència la nubulositat variable y les temperatures, les mínimes, no patiran canvis y les màximes pujaran respecte al dia d'ahir. Les temperatures mínimes a primeres hores del matí en les poblacions. 16 graus han tingut a Buñol, 14 al Parc Eòlic, 16 a Chiva, Xies, Calicanto, Godelleta i Torís i 15 graus positius a Loriguilla i Reba. I de moment això és tot. Des de l'Observatori Meteorològic de Buñol, bon dia i fins demà. Llegamos al final de nuestros servicios informativos y lo hacemos con la lectura de comunicados. Se compran TVOs antiguos de 1940 a 1965, también álbumes de cromos antiguos. Todo aquel que cuente con ello puede ponerse en contacto a través del 722-341776. Seguimos trabajando en el Plan Urbano de Actuación Municipal de Buñol. Por ello te invitamos a participar en el próximo taller donde trabajaremos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y los Objetivos del Municipio de Buñol. Se celebrará el jueves 28 de octubre a las 6 de la tarde en la Sala del Mercado de Buñol. Contamos contigo y con quien consideres de interés que venga. Este será un taller abierto al público en general. El Club Deportivo Buñol y el Ayuntamiento de Buñol comunican que este domingo 24 de octubre a las 5 de la tarde en el Teatro Monte Carlo se llevará a cabo la presentación del libro y del DVD del centenario del Club Deportivo Buñol. La entrada es gratuita. La escritora buñolense Emi Zanón recuerda que este domingo 24 de octubre estará de 11 a 2 y media de la tarde en la librería Bibliomanía del recinto de la Feria del Libro, ubicado en los Jardines de Viveros de Valencia. Firmará sus dos libros, Las cinco estaciones de Vivaldi y Llamana, Tierra del Fuego. Con la lectura de comunicados ponemos punto y final a esta nueva edición de nuestros servicios informativos a nivel local y comarcal. Más información en próximos boletines o en nuestra página web radiotv.buñol.es. Muchas gracias por su atención.